Hola a todo el mundo. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Mi nombre es Rubén Gabelli y en este vídeo estreno una nueva sección en la que respondo vuestras preguntas. Vamos allá. Dentro vídeo. <laughs> Sí, no soy muy original, ya sé que está súper sobado esto de respondiendo a suscriptores, eh, que en preguntas y respuestas y todas estas coñas, pero eh, sois varios los que me hacéis varias preguntitas, me hacéis eh, llegar preguntas a través de la, de la caja de comentarios de, de YouTube, o incluso me mandáis un correo electrónico, os dejo aquí el enlace a mi correo electrónico, por si lo queréis saber, para enviarme alguna, no solo algún jamón, que también podéis, sino también alguna pregunta, como muchos de vosotros ya estáis haciendo. El que me pongo a hacer este vídeo hoy es simplemente porque hoy, justamente hoy, de hecho hace poquito, he visto un correo electrónico que me ha llegado de un, de un chico, se llama Moisés Vargas, me llama, ahí me llama, perdón, me escribe desde, me pone desde la hermosa costa de Cihuatlán en Jalisco, México. No lo conozco, pero solo por el nombre tiene que ser una pasada de bonito, estoy seguro que sí. Lo que me ha, lo que me ha impactado, lo que me ha sorprendido de este, de este correo electrónico, y que por eso he decidido hacer este vídeo, es que me pone en el. Aparte que me lo ha escrito todo en mayúsculas y como dando mucho énfasis a la pregunta, sobre todo eh, el título del, del correo electrónico era Pregunta muy importante, en mayúsculas y bien fuerte. ¿Qué decir que para ti Moisés es súper importante esta pregunta? Como es muy importante, yo también me la he tomado como tal, muy importante para mí y de hecho te dedico este vídeo. <laughs> ¿Qué es lo que he pensado? Digo, ostras, digo, para Moisés, para Moisés Vargas, este suscriptor es muy importante esta pregunta. Pero claro, se lo voy a responder y solo lo va a escuchar él. Pues, ¿qué mejor? que hacer una serie de vídeos en las que recapitule varios de vuestras, varias de vuestras preguntas y pues de manera pública las responda, la responda y así pues no solamente vosotros, el, el propio interesado que me ha escrito el correo electrónico o el comentario en la caja de YouTube sino todos vosotros y mucha más gente pues pueda abarcar esta esta duda, esta consulta que seguramente muchos de vosotros también os la habréis hecho en alguna situación. Dicho lo cual y antes de empezar a pro, de proceder con la, con la pregunta muy 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 importante que me, que me hace Moisés, deciros pues que igual que lo ha hecho Moisés, pues os invito a que a través del correo electrónico o a través de la caja de comentarios de YouTube, pues vayáis a todas las preguntas que me ya me soléis hacer normalmente de, de fotografía, de vídeo, de gadgets, bueno, del contenido audiovisual que yo subo en este canal, pues. Eh, yo os, miraré, yo os responderé igualmente, pero eh, iré recapitulando algunos de ellos y cuando tenga para hacer un vídeo, pues 4, 5, 6, 7, no lo sé, pues los que pueda y tenga tiempo, pues haré un vídeo respondiendo de manera pública y de esta manera, pues como os digo, otros suscriptores se podrán beneficiar de ello. No me enrollo más y voy directamente a lo que me Moisés Vargas, repito, desde la hermosa costa de Cihuatlán, Jalisco, en México, me pregunta, me dice, hola Rubén, muchas gracias por tus vídeos tan informativos y buenos sobre fotografía. Gracias a ti por, por, por esta introducción y por este comentario y por verlos, evidentemente. Me dice, he visto un vídeo que me gustó mucho en el que hablas de los números de las lentes para poder entenderlos. <coughs> Perdón. Sí, hice un vídeo en el que explicaba eh, la numerología esta que tenemos en los objetivos, en las lentes, qué significan y para, para qué son estos números y cómo, cómo leerlos, ¿no? ¿Qué nos quieren decir estos números? Me dice. Quiero hacer una pregunta. Veo que hay diámetros distintos de la lente y quiero saber por qué. ¿Qué diferencia hay entre un diámetro más grande o más pequeño? ¿Cuáles son mejores? ¿O son todos iguales? Eh, bien, eh, Moisés, te cuento el tema de los eh, del diámetro. Sí que es cierto que, eh, que el diámetro pues, varía. Normalmente, normalmente el contra más grande sea el diámetro, es, suele ser que el objetivo es más luminoso. Por lo tanto es mejor. Luminoso recordaros que es la f la F, que es el símbolo de diafragma, pues que sea el número más pequeño posible. Por ejemplo, un número F1.4 es mejor que un F2.0 o que un 2.8 o que un 3,5. Contra menor sea la F, es un objetivo más luminoso que abre más el diafragma. Sí que es cierto que, por norma, los objetivos más caros y más buenos y más luminosos suelen ser más grandes, teniendo un diámetro de rosca mayor. Pero digo por norma, no os fiéis de esto porque no siempre es así. De hecho, yo tengo un objetivo, por ejemplo, tengo dos objetivos, eh, tengo muchos más, pero quiero decir, los que os voy a comentar ahora. Uno de ellos es el 2470 Altamron 2470 28, un objetivo zoom eh, 28 de diafragma en todo su rango focal. Es un objetivo bastante luminoso. Y tengo, por ejemplo, un Sigma Art 50mm f1.4, todavía más luminoso que el diámetro es más pequeño, por lo tanto se rompe un poquito esta, esta norma de que en principio contra más grandes es que es más luminoso. No, el Sigma Art este que tengo 1.4 es un diámetro de rosca más pequeño que el Tamron 24 2.8 que no es tan luminoso. Por lo tanto no siempre es así. Incluso por ejemplo ahora con los sistemas mirrorless las las Fuji, que por ejemplo lo estoy grabando yo, tienen unos objetivos de unas calidades impresionantes. Deciros que Fuji es uno de los principales eh, proveedores para para cine en objetivos, por lo tanto, esta gente sabe lo que se hace, y estamos hablando y tiene unos objetivos de una luminosidad tremenda, incluso de F12, y son súper, súper chiquititos. Tampoco nos, nos mareéis con esto del, del, del tamaño. El tamaño. En este caso amigos, no, no importa tanto. Dicho lo cual, a la primera parte de, eh, que me pregunta Moisés, espero haberte lo solucionado, no, te, no hagas caso de esto de los diámetros. Ya te digo, haz más caso a, a, a la apertura máxima que tenga y sobre todo lo que mejor podéis hacer caso de un objetivo es esto. Sí. Contra más caro, más bueno es la lente, más bueno es el cristal y menos eh, difracción eh, y aberración cromática va a tener. Por lo tanto, al fin y al cabo, lo que cuenta siempre, por desgracia, es esto. La segunda parte que me pregunta Moisés, me dice otra pregunta, es por qué los objetivos nos dicen solo la luminosidad máxima en cuanto a apertura. Y no nos dicen a qué diafragma máximo cierran, y creo que eso es muy importante, ya que si quiero hacer una fotografía con mucha profundidad de campo, es muy importante tener diafragmas cerrados. Eh, Moisés, tienes toda la razón, las cámaras normalmente nos ponen solamente el, la apertura máxima de esa lente, o si es una apertura variable, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si es una apertura eh, de 3,5, 5,6, bueno, nos depende la apertura, pero los, los números que nos salen en el objetivo es la apertura mínima cuando abre al máximo el diafragma. Tu pregunta es, ¿vale? ¿Y por qué no me ponen el F? Si puede ser un F16, un F22, un F, porque según tú, y muy bien dicho, para tener más profundidad de campo, recordamos que la profundidad de campo es la parte enfocada de la fotografía, para resumirlo en dos segundos, eh, tenemos que tener unos diafragmas más cerrados. Es cierto. Pero yo te explico el por qué se hace esto. Eh, lo importante realmente de un objetivo es su apertura. ¿Por qué? Porque una vez eh, eh, la fotografía es, es, evidentemente, ya lo dice la palabra, es pintar con luz. Sin luz no hay fotografía, por lo tanto necesitamos eh, que siempre haya la máxima luz posible y hay situaciones en las que eh, necesitamos más luz. Llega un momento que por más que abramos el objetivo, nos queda el recurso de la ISO y subir la ISO. Eh, tampoco no es muy bueno, sabéis que es el último comodín que me tenemos que utilizar, por lo tanto suelen darle mucho hincapié los fabricantes y los fotógrafos también le damos muchísima importancia a la apertura ya que en función de, por ejemplo un, un fotógrafo que trabaje siempre en interiores pues le dará mucha importancia a, a la apertura, por el tema de la luminosidad no por nada más, el tema de la, del cierre del diafragma, de lo contrario ¿por qué no se le da tanta? pues porque, mira, yo te explico, Moisés a partir de, para conseguir profundidad de campo por ejemplo, si tú quieres hacer un paisaje Da igual, a partir de F8 aproximadamente, F8, más o menos, F11, bueno, a partir de F8 ya tendrás una profundidad de campo bastante igual. Tampoco no te variará demasiado. Incluso estarás en, estarás en hiperfocal en la mayoría de veces. Por lo tanto, cuando hagas un paisaje, eh, tampoco no tiene demasiado sentido dar énfasis al diafragma cerrado. Y es más, tú me dices también, que no lo he leído, pero también me decías. Que claro, es que si hay mucha, mucha, mucha luz y quiero cerrar, llega un momento que ya, por ejemplo, no puedo obturar más rápido ni cerrar más el diafragma, ¿qué haría? Bueno, fácil. Si tienes una luz del copón, tú imagínate que estás en un sitio paradisíaco con una luz cenital en pleno verano que hace un sol de la hostia, eh, y ya no puedes, digamos, cerrar, tienes el diafragma, a tope de cerrado, y tienes la velocidad de obturación al máximo, que... No sé, depende la, la cámara que tengas. Imagínate que lo tienes a 4000 de, de obturación, a, F, a 1 barra 4000 y a F22. Y ya no te deja cerrar más. Es fácil, Moisés, Moisés, hay una solución muy fácil. Se llama filtro ND, filtros de densidad neutra. Estos filtros son como unas pequeñas gafas de sol que nos lo ponemos en el filtro, por lo menos en el objetivo hay de rosca, hay de que son de filtros que se ponen encima como una cajita, bueno hay varios tipos de filtro de densidad neutro y lo que nos hace precisamente es bajar pasos, bajar EV para que digamos eh, compensemos esta, este exceso de luz, digamos con unas eh, es lo mismo que nos pasa a nosotros en la realidad cuando vamos en un sitio que nos molesta mucho la luz y tenemos que cerrar los ojos y llega un momento que no puede cerrarlo más porque si no no verías nada, te pones unas gafas de sol y lo solucionas pues con los objetivos pasa exactamente lo mismo si ya no podemos cerrar más el diafragma y tenemos una velocidad de obturación rapidísima que ya no la podemos subir ponemos un filtro de densidad neutra y problema solucionado bien moisés espero haberte solucionado estas dudas que me dices en tu mail pregunta muy 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 importante yo me la he tomado también como muy importante y te he dedicado este vídeo para poder solucionarte esta duda tan importante y que también el resto de, de suscriptores pues se puedan beneficiar de estas de estas dudas que tenías pues deciros que abro estas nuevas de, de responder a vuestras preguntas a través de vídeos que también voy a realizar, por lo tanto, me lo podéis escribir por eh, la caja de comentarios o enviarme en correo electrónico. Deciros que ahora estoy eh, grabando muy poquitos vídeos y perdonarme que estaré 15-20 días con casi no subiré contenido. Y es que me estoy trasladando, estoy en medio de un traslado. Va a ser mucho, muy beneficioso para el canal. Vais a tener unos sets de vídeo muy chulo, unos sets de fotografía que también os los voy a poder ensayar. Vamos a cambiar toda la, la, la escena habitual en la que me veis en estos vídeos evidentemente eh, y bueno va a ser un cambio a, a mejor en la que todos andremos beneficiados pero os pido un poquito de paciencia que tengo un montón de vídeos acumulados y preparados para hacer pero no voy a hacerlos hasta que esté en el estudio de, de grabación que vais a ver en 15 20 días yo calculo que ya lo podréis ver eh, nada más, no me enrollo más, espero que os haya gustado este vídeo, deciros como siempre que daros las gracias a, los, a todos los que estáis suscritos y aunque no estéis suscritos que me apoyáis, que me hacéis comentarios de valor, eh, deciros que os invito a que os suscribáis al canal, os invito también a que me sigáis en mi cuenta de Instagram y nada, deciros como os he comentado antes que nos vemos de aquí muy poquito con más y como siempre mejor. Hasta luego.